por el estado de Guerrero y presidente de la Comisión de Población y Desarrollo, Armando Ríos Peter, en este recinto que es el vestíbulo del Senado de la República. Para esta inauguración contamos con la presencia en el presidium del senador Armando Ríos Peter, presidente de la Comisión de Población y Desarrollo del Senado de la República. Asimismo, contamos con la presencia de nuestro compilador y autor del libro Un muro de caricaturas, Arturo Kainch. Asimismo, contamos con la presencia de Carlos Altamirano, realizador del documental Stop Trump. Y sin más preámbulos, señoras y señores, para dar la bienvenida, escucharemos el mensaje del senador Armando Ríos Peter. Muchas gracias. Muy buenos días, ya a punto de ser tardes. Es para mí un honor el estar el día de hoy aquí, en esta muestra de un conjunto de caricaturas que, pues sin duda alguna, refleja el estado de ánimo que hay aquí en el país y en muchas partes del mundo entero respecto a este personaje que es hoy candidato del Partido Republicano en los Estados Unidos y que, bueno, a lo largo de un año, año y meses, pues ha generado molestia, rabia, ira, irritabilidad. Pero me parece que lo más interesante cuando uno tiene la oportunidad de ver una obra como la compilación que ha hecho Arturo Kemps, que es precisamente identificar dentro del humor que significa la caricatura, no solamente las partes críticas de este personaje, sino reflejar mucho de ese estado de ánimo, de la condición social que hoy hay en Estados Unidos, que hay en el mundo entero, frente a la actitud xenofóbica y de odio que ha tenido Donald Trump, pues es especial momento de interés para reflexionar qué es lo que sigue. Digamos, la molestia, la irritabilidad, la crítica, ahí está presente. Estamos a unos días, y agradezco mucho a la Escuela Preparatoria Patria de Celaya, Guanajuato, que está aquí, porque yo dije, ¿por qué hay tanto chavo aquí? Pues un aplauso para ellos. Digamos, han pasado muchas cosas alrededor de la figura de este personaje. Desde que apareció allá en la Torre Trump anunciando que quería ser candidato del Partido Republicano, que levantaría un muro para separar a México de los Estados Unidos, porque México estaba enviando a violadores, estaba enviando a criminales, pues empezó una reacción aquí en México de distintos tonos. La gente, la sociedad molesta, preocupada, indignada, aquí y allá, muchos de los paisanos sacando sus videos diciendo: yo no soy un criminal, yo trabajo lavando platos en Colorado y lo hago de manera digna y lo hago para hacer crecer a este país. Y ver las fotografías de niños mexicanos que estaban de aquel lado de la frontera diciendo: mi papá es un papá trabajador. Son escenas de una enorme profundidad en términos de la realidad que hoy tiene México para con los Estados Unidos y que Donald Trump, tal vez sin quererlo, ha puesto, digamos, en un contexto en el que, si lo aprovechamos de manera adecuada, estoy convencido que de las cosas malas y el odio que él tiene podemos sacar cosas profundamente buenas. Luego lo vimos aquí, acompañando al presidente Peña Nieto. Yo, como muchos mexicanos y mexicanas, estábamos realmente indignados y molestos de las imágenes de este tipo, acompañado ahí en Los Pinos del presidente de la República. Pero ese momento, digamos, de molestia, otra vez de irritación, también empezó a generar condiciones de reflexión interna. ¿Por qué tenemos que estar aceptando esto? ¿Por qué no podemos y no debemos indignarnos de manera pública frente a esto? Inclusive nosotros presentamos en aquel momento, que es cuando conocí a Kemps, una iniciativa precisamente diciendo: pues hay que dejarle muy claro, no solamente a Donald Trump, sino a los Estados Unidos, lo importante y la trascendencia de la relación que tenemos con ellos. Cuando hablamos de casi 500 mil millones de dólares, cuando hablamos de que no solamente el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, sino los tratados que tenemos en materia de compartir información, de seguridad fronteriza, hacen para Estados Unidos que México sea el país
más importante de su vida cotidiana. Eso es una oportunidad. Y cuando vino Donald Trump, esas voces empezaron a salir y a dejar con toda claridad y con toda dignidad lo importante que es México como país, para la relación binacional y para el mundo entero. Entonces, de algo malo y tan terrible como tener este tipo aquí, pues salen cosas positivas que si logramos profundizar, y qué bueno que está aquí Carlos Altamirano, lo conocí precisamente haciendo el documental acerca de Trump, pues es que la gente se empieza a organizar y se empieza a articular. Y alguien que en un primer momento genera molestia, después lo que genera es reflexión y genera acción. Entonces, frente al odio, ¿cuál es la acción que nosotros hemos venido promoviendo? Una acción superior en términos de la visión de lo que tiene que hacer México. Frente al discurso de odio y de ignorancia, un discurso proactivo, positivo, que ponga a México y a los mexicanos nos ponga en creernos verdaderamente lo importantes y lo trascendentes que somos como país para el mundo entero. Esa es la parte más positiva de este proceso electoral que está a punto de acabarse. Y cierro diciéndoles, solamente para no agotarlos con mis comentarios, quisimos hacer esto el día de hoy, que bueno, además de todo, que es el día en el que viene la canciller, pues es uno de los grandes temas, y hoy que viene aquí a su comparecencia, pues yo espero que sobre el tema de la visita de Trump sea uno de los asuntos que se traten aquí en el pleno por parte de los grupos parlamentarios en la glosa que se habrá de hacer. Estamos a pocos días, el 8 de noviembre es la elección. La elección está pues prácticamente empatada. Cuando uno ve las encuestas, ve que el avance que tenía la candidata demócrata ha venido cayendo, hay un nuevo impulso de la campaña republicana y vuelve entonces a ser importante y trascendente en nuestro país. Les comento tres estados. El estado de Nevada, que tiene 6 votos electorales en el Consejo Electoral. El estado de Arizona, que tiene 11 votos en el Consejo Electoral. Y el estado de Colorado, que tiene 9 votos en el Consejo Electoral. Pues resulta que esos estados que hoy no están claramente definidos tienen un sector de la población, más o menos un 10%, que de dónde se carga puede definir quién es el presidente o la presidenta de Estados Unidos. Y en Nevada, pues son los hispanos mexicanos, ese porcentaje. Y no lo comento solamente como una cuestión nada más de son los mexicanos, no, son muchos de ellos paisanos míos que son guerrerenses, gente de Acapulco que se fue a migrar a Las Vegas, o son paisanos oaxaqueños que viven precisamente allí en Nevada. Es decir, tienen nombre y apellido los estados de este lado de la frontera que pueden incidir en cómo resulta esa votación. En Colorado, la gente de Jalisco y la gente de Zacatecas. En Arizona, es la gente de Sonora. ¿Y por qué quiero hacerles este comentario para cerrar? Esta elección deja claro, compañeros y compañeras, que la forma en la que se entiende la relación entre ambos países puede ser o ya está o va a ser de manera plenamente distinta para los próximos años. Para cuando ustedes terminen la educación de sus hijos de la preparatoria en unos 20 años, ¿quién es el presidente o la presidenta de Estados Unidos? Se va a decidir en las comunidades oaxaqueñas, se va a decidir en las partes altas de las comunidades de Guerrero o de Michoacán o de Guanajuato. Entonces, ese es el fenómeno que hoy tenemos instalado. Puede ser de dos formas: desatendido, desorganizado, sin entender que pueda haber un proyecto común, tal vez inclusive con la rabia que este tipo quiso ponerle a la elección, o con una visión constructiva hacia adelante, donde este eje hemisférico se convierte en el eje de mayor desarrollo, de mayor crecimiento, de mayor capacidad de generar empleos. Y es así como a mí me gusta entenderlo. Hoy, que haya habido este tipo en el proceso, nos generó indignación, nos generó irritación. ¿Cómo podemos trascender ese fenómeno, esa sensación de molestia, de encabronamiento, pues, para que me entiendan? Pues pensando de manera proactiva y positiva en una sintonía superior, que es la de construir, que es incluso la del amor entre naciones y entre pueblos, la que puede vencer esas franjas que hoy este personaje ha puesto en evidencia. Y me encanta la idea de que lo veamos a través del buen humor, un trabajo exhaustivo de 65 caricaturas, con una gran calidad en términos de ir escogiendo cada una, y por eso me honro en presentarles a Arturo Kempch, que es el que ha hecho este trabajo, para que nos dé unas palabras. Muchas gracias. Senador, muchísimas gracias por la invitación. Es un honor para la caricatura estar en lugares tan especiales como el que usted nos ha brindado. Muchísimas gracias.
Bueno, pues sí, efectivamente este es el resultado de una convocatoria que se hizo a los caricaturistas del mundo. Nosotros vamos a tener la oportunidad de ver no únicamente caricaturistas mexicanos, principalmente los que participaron fueron los mexicanos, pero hay mucho, mucho humor latinoamericano que también nos cerró filas con nosotros. Aparte de eso, pues son parte del problema también. Y sorpresas es de que me llegó material de China, yo no encontraba la relación, pero llegó material de China, llegó material de Rusia. Hace poco estuvieron en el Museo de la Caricatura las televisoras árabes. Esto habla de que el problema Donald Trump no es únicamente para México, si bien podemos ser los inmediatos, creo que es un problema mundial. La gente, los humoristas en este caso, han volteado a ver a este personaje porque representa realmente un gran problema para el mundo entero. Tal vez nosotros con lo de la barda, pues es un tema que hemos mantenido manejándolo como caricaturistas, como humoristas, pero créanme que el que llegue esta persona a un país tan importante como los Estados Unidos con la mentalidad que hasta ahora nos ha dado a entender, realmente es un peligro para el mundo entero. De hecho, este tipo de reacciones no únicamente se están dando en México, ya hay otros países. Esta exposición ha sido itinerante, está por publicarse una igual en Chicago, en Nueva York, se va a Colombia, se va a Panamá, y hay ya exposiciones ya armadas para que se monten después de las elecciones. Esto es tal vez un tema que no va a terminar el día 8, sean cual fuesen los resultados, sino que es un tema que nos va a durar pues, para muchos años más. Dentro de la caricatura, sin duda, será un personaje de caricatura como el segundo libro así lo menciona. Y esto es una pequeña muestra, del enorme material que llegó. En nuestro poder hay más de 1,000 caricaturas de todo el mundo y además es un personaje que nos da tema todos los días, por eso es que ha sido tan prolífico el material que nos ha llegado. Todos los días hacemos cartones sobre este individuo por diferentes razones. Pero bueno, alguna vez en una entrevista me preguntaron que si era una campaña a favor de la demócrata y yo les dije que de ninguna forma nosotros no tenemos ninguna intención de hacer propaganda para ningún partido. Creo que la intención de hacer este tipo de exposiciones es estar en contra de un candidato que creemos no es conveniente, no únicamente para México, no únicamente para América Latina, para el mundo entero. Y lo que nos corresponde a nosotros como diputados y senadores no electos por el pueblo, que son los caricaturistas, somos los que en determinado momento tomamos la voz del pueblo, la voz del ciudadano común y corriente, y lo que hacemos es darle una imagen, darle una intención, y cada uno de nosotros en los medios para los cuales trabajamos, pues proyectarlos. Entonces, yo quisiera concluir agradeciéndole, yo soy el compilador, yo soy el que tuvo la idea de armar todo esto, pero realmente el agradecimiento es para todos y cada uno de mis compañeros que me hicieron el favor de enviarme estas obras, y utilizo el micrófono para agradecer, primero que nada, para el senador que nos brindó el espacio, y segundo lugar, para todos los compañeros que aportaron parte de su creatividad para que se diera a cabo esta muestra. Muchísimas gracias. Desde luego que agradecemos las palabras de Arturo Clinch. Un inaugural. Escucharemos también las palabras de Carlos Altamirano, realizador del documental Stop Trump. Muchas gracias por la invitación al senador Armando Ríos Peter. Gracias a ustedes por su presencia. Pues primeramente realizar Stop Trump, el documental, que es un reportaje documental de 27 minutos. Es una breve, un breve análisis de lo que es Trump, lo que representa para muchos mexicoamericanos, para muchos mexicanos y la comunidad internacional, este personaje. En lo cual, como sabemos, como sociedad civil es necesario que nos organicemos. Este documental ha sido realizado con apoyo de la sociedad civil, con las contribuciones de mucha gente que no tiene nada que ver con ningún partido, son grupos que se han conformado y bueno, diferentes voces que se han tomado, como la del senador Armando Ríos Peter, que nos apoya con este espacio y hablando en el reportaje documental, así como el senador Barbosa, otros sectores de la sociedad civil que hablan, los investigadores, y también, bueno, vale la pena mencionar que
Una, dos, tres.